Listo. Pues vamos a iniciar con la lectura y meditación sobre el capítulo 20 del libro Dhammapada. Y como bueno, ya es costumbre, vamos a tomar un momento para interiorizarnos antes de la lectura y después de la lectura, de tal manera que podamos concentrarnos completamente en las palabras que vamos a escuchar. Y ojalá alguna de estas palabras nos hable de manera directa a nosotros, nos deje algo. Entonces, bueno, con esa finalidad vamos a sentarnos en una posición cómoda y cerramos nuestros ojos, dando atención a la respiración, utilizando la respiración como un ancla que nos mantenga en el momento presente. Y a través del silencio, principalmente mental, a través de tranquilizar nuestra mente, podamos absorber el contenido de esta lectura. No solo escucharlo, sino interiorizarlo. Vamos lentamente abriendo ojos para iniciar con la lectura del día de hoy. Capítulo 20. La senda. De los senderos hay que seguir el óctuple sendero. De las verdades, aplicar las cuatro nobles verdades. El desapego es el mejor de los estados mentales y de las personas. La mejor es la de visión clara. Sigue el sendero. No hay otro para la purificación de la visión. Sigue el sendero y confundirás a Mara, la ignorancia. Siguiendo este sendero, pondrás fin al sufrimiento. Habiendo yo aprendido el proceso de arrancar la flecha del deseo, proclamo este sendero. Tú tienes que esforzarte. Budas solo son quienes indican el camino. Aquellas personas que entran en el sendero y cultivan la meditación se liberan de las garras de Mara. Todos los fenómenos condicionados son impermanentes. Cuando comprendes esto con sabiduría, entonces te hastías de tal insatisfacción. Este es el sendero de la purificación. Todos los fenómenos condicionados están sujetos al sufrimiento. Cuando comprendes esto con sabiduría, te hastías de tal insatisfacción. Este es el sendero de la purificación. Todos los fenómenos condicionados son impersonales. Cuando comprendes esto con sabiduría, entonces te hastías de tal insatisfacción. Este es el sendero de la purificación. La persona que no se esfuerza cuando es el momento de esforzarse, quien aún joven y fuerte es indolente, quien es bajo en mente y pensamiento, quien manifiesta pereza, esa persona vaga jamás encuentra el sendero hacia la sabiduría. Vigilante del habla y con buen control en la mente, que además cuide y haga buen uso de su cuerpo, purifica esas tres vías de acción y alcanza el sendero mostrado por las personas sabias. Verdaderamente, de la meditación brota la sabiduría. Sin meditación, la sabiduría mengua.
Conociendo el doble camino de la ganancia y la pérdida, las personas deben conducirse de manera tal que puedan aumentar su sabiduría. Me basta el bosque de las pasiones emocionales. Desde el bosque de las pasiones emocionales emerge el miedo. Devastando el bosque y la maleza de las pasiones emocionales, permanece libre de ellas. Así como el mínimo deseo del hombre hacia la mujer, si no desaparece, atará mucho tiempo su mente, como el becerro a su madre la vaca. Elimina tu arrogancia, como se arranca la lila en otoño. Cultiva el sendero de la paz. El nirvana ha sido mostrado por seres iluminados. Aquí viviré en la estación de las lluvias. Aquí viviré en el otoño y en el invierno. Así proyecta sus planes el necio. No se da cuenta del peligro de muerte a cada momento. La muerte alcanza y se lleva a aquella persona cuya mente está anclada en sus hijos y posesiones, como un gran río arrasa un pueblo mientras duerme. Los hijos no ofrecen ninguna protección, ni el padre, ni la madre, ni los parientes. Para aquella persona que está agarrada por la muerte, no puede haber refugio en ningún pariente. Una persona buena y sabia, quien comprenda el significado de esto, aclara rápidamente el camino que conduce al nirvana. Bien, terminamos con la lectura de este capítulo. Tomamos un momento con ojos cerrados para interiorizarnos y dejar que estas palabras resuenen en nuestro interior. Y lentamente comenzamos a abrir nuestros ojos.